cuando llegué a vivir a Madrid, me pasó una cosa, que es que yo esto no lo sabía, porque yo llegué a vivir, cuando fui a Madrid, me encuentro en el metro de Madrid un cartel que puso Vox. No sé si os acordáis del cartel, de un famoso cartel que decía los menas y las abuelas y todo esto. No sé si os acordáis de todo esto, ¿no? ¿Os acordáis de este cartel que decía tu abuela? ¿Tu abuela? ¿Cómo se llama tu abuela? ¿Tu abuela? ¿Cómo se llama? Pepa. ¿Tu abuela? ¿Y tú cómo te llamas? Marina. Tu abuela Pepa, cada mes, 426 euros. ¡De mierda! Y tú aquí gastando dinero, en lugar de ayudar a tu abuela. ¡Tu abuela, eh! ¡Pepa, tu abuela! En cambio, un mena, aquí ya no es tu mena, el tuyo, ya no es tu mena, el uno de los 15 que hay en España, creo. No sé cuántos menas hay, yo creo que hay poquísimos. Yo no he visto un mena en mi vida. Tiene que haber súper pocos, ¿no? Un mena, 4.700 pavos, que es en plan, a ver, tío, no puede ser así. O sea, si esto fuera real, yo estaría opositando a mena. ¡Estás que estoy aquí yo! ¡Estás que estoy aquí yo! En Barcelona esta noche. Yo estoy opositando a mena. Rollo, el tema de la patera, ¿cuál era, tío? ¡Joder! No me lo he estudiado y siempre cae, me cago en todo. Joder, el tema del Ramadán, me cago en todo, tío. Siempre cae y no me lo he estudiado. Hay dos teorías. No se verá, pero lo intuiréis. Era el cartel este. Está el chico que hacía de mena. El mena oficial. Mena barra baja oficial. Hay dos teorías. Una que no es mena, que es un actor que hace un tiempo dijo: voy a subir unas fotos a estas páginas sin derechos para ver si en algún momento me veo en Benetton anunciando algo. A lo mejor soy imagen de Benetton en algún momento de mi vida. Y de repente, ¡pa! Toda la imagen de Vox. Luego está la teoría que sí que es mena de verdad, y esta es mucho más loca, porque entonces en algún momento Vox tuvo que ir y decirle: hola, ¿te gustaría salir de la pobreza? ¿Quieres ser actor o modelo? Y por supuesto no dijeron de quién eran ellos, y lo llevan como a un estudio de fotografía y hay un croma verde detrás, y el mena piensa: igual aquí ponen un prado luego, o con internet aquí ponen un campo o lo que sea. Y se quedó verde así. Se quedó verde y como que en algún momento el fotógrafo le dijo: ¿puedes ponerte mirando hacia allá? Como si hubiera un bolso a esa altura. ¿Puedes hacer así? ¿Puedes hacer así? Dame el inmigrante que llevas dentro, sácalo. ¡Sácalo! 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 Y por supuesto le pagaron 4.700 pavos. El único mena que cobró ese dinero, él. El puto mena money se lo llevó él. Loquísimo. Un día, partido político Podemos coge un vídeo mío de comedia, de risa, de la risa. Lo coge y lo comparte en su Facebook, que son 3 millones de personas. Con el título Yunez Chaib combate el racismo desde el humor con mucha dignidad. Y yo me sentía un puto personaje del diario de Patricia, así presentado. ¿Por qué me presentáis así? Muchos comentarios de hate, porque Podemos tiene mucho hater por todo el mundo. Mucho hater diciéndome: vete a tu país, vete a tu país, déjanos ya. Y es en plan: a ver, he nacido aquí. Me puedo ir a Badajoz un fin de semana, puedo hacerlo. Luego había gente, porque había entendido que como yo he nacido aquí, no pueden echarme ya, porque, o sea,
A ver, los españoles somos así ahora y nos jodemos todos. ¡Nos jodemos todos! ¡Nos jodemos todos! A ti puede que te joda verme por la calle, pero a mí me jode ser yo. ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo! ¡Estoy más jodido que tú! Un tío que entendió esto me dijo, no voy a decirle que se vaya a su país porque no puedo, y me comenta, pues fuera del Facebook. Ok, cierro sesión, ya está. Luego, eso fue bastante duro, porque esto era el hate. Luego había mucha gente que estaba muy, muy a favor, porque me habían descubierto en aquel momento, y me enviaban unos mensajes tan empalagosos y asquerosos. Había gente en plan, ay, Younes, por favor, tienes que enseñarme cómo dejar de ser racista, por favor, quiero aprender, quiero dejar de ser una persona racista ya, por favor, quiero saber cómo, dime tú cómo se trata con respeto a los putos moros, por favor. ¿Cómo lo hago para tratar con respeto a los putos moros? No tengo ningún amigo como tú así ni nada. ¿Cómo trato con respeto a los putos moros? Por favor, quiero ser amigo tuyo porque no hay nadie que sea amigo mío. Solo se llama Manolo, Sebastián, por favor. Me siento mal luego. Estoy enfermo, no sé qué, por favor. Soy racista y quiero dejar de serlo. Quiero que me ayudes. Y yo, joder, Gabriel Rufián, ¡qué puto asco! ¡Qué puto asco! ¡Joder, Gabriel Rufián, qué puto asco, tío! ¡Déjame! Quiero vivir tranquilo. No quiero enseñarte nada. No tengo ni puta idea de cómo se acaba. Yo no tengo ni idea de cómo se acaba el racismo. No tengo ni puta idea. Tengo una teoría. Yo creo que dejará de haber racismo hacia los moros cuando venga gente de otro país nueva que aquí no haya. Y ya quedemos como en segundo plano nosotros y ya estaremos por aquí de puta madre. Te juro que yo soy el primero en que si hay gente por aquí de otro país, yo soy el primero en decir, putos griegos de mierda. Yo soy el primero, ¿eh? Yo me convierto en racista así. Y sería de los malos, yo sacaría rumores por ahí, ¿os habéis enterado? ¿Te has enterado que huelen a yogur los griegos? ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Ahora trabajo en la tele. El año pasado trabajé en la televisión de Cataluña, pero trabajé un solo día y os voy a contar qué es lo que ocurrió para no volver a ir a... Yo que a mí me gustaría, pero no volví nunca más porque pasó una cosa, os lo voy a contar. Es típico programa de comedia en el que hay un presentador en una silla y luego un sofá en el que está el cómico, en este caso yo, que va a contar sus cosas. Yo no conocía a nadie en aquel rodaje, no conocía a nadie. Llego y me dicen, te puedes sentar aquí que enseguida empezamos a grabar. Hay 3 cámaras que están apagadas y yo estoy como esperando. Y de repente entra el presentador y me señala y hace, ¿pero quién dejó entrar? ¿Pero quién dejó entrar? ¿Quién dejó entrar? ¿Quién dejó entrar? ¿Pero quién dejó entrar? ¿Quién dejó entrar? ¿Quién dejó entrar? ¿Pero quién dejó entrar? ¿Pero quién dejó entrar? ¿Pero quién dejó entrar? ¿Tú quién dejó entrar? ¿Pero quién dejó entrar? ¿Pero quién dejó entrar? Y me dice, es broma, ¿eh? ¿Te imaginas que hago eso? Que si me imagino lo que acabo de vivir. Joder, me lo imagino perfectamente. Como si hubiera ocurrido aquí, ahora. Hace un segundo. Y me dice, no, es broma, yo jamás te haría eso en cámara porque no te voy a hacer eso en cámara. Cámara, no. Y le digo, no, hazlo esto en cámara, hazlo. Porque así la gente verá que hay una conexión entre nosotros y enseguida nos van a comprar y el programa subirá como la espuma. Y el tío me dice, ah, ¿puedo hacer eso? Y sintió que tenía permiso para ser racista el resto de su puta vida. Y me dice, vale, voy a hacerlo. ¿Cómo lo he hecho? ¿Se va a ensayar un poco? ¿Cómo? ¿Quién dejó entrar? ¿Quién dejó entrar? ¿Quién dejó entrar? ¿Quién dejó entrar? Estamos, yo estoy sentado. Se encienden las cámaras, el tío está afuera.
suenan aplausos, hay gente en el público. El tío entra. ¿Pero quién dejó entrar? ¿Pero quién dejó entrar? ¿Quién dejó entrar? ¿Quién dejó entrar? Y le digo, ¿qué haces? Y el tío al momento dice, no, 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 que me lo ha dicho él, que me lo ha dicho él. Que ha sido idea suya. Y yo calladísimo, no, yo no he dicho nada. Y no volví nunca más a ese programa. Me dijeron, mira, creemos que no encajas aquí. Y yo, pues no me han dejado entrar. Pues no me han dejado entrar al final. Mira la ironía, no me han dejado entrar. No me han dejado entrar. ¿Cómo? ¿Me preguntas que cómo me enteré que mi compañero de piso, el de Mallorca, era fascista? Me lo ha preguntado. Ya que lo saco. Éramos... Año pasado, 2021. Éramos tres personas en un piso de estudiantes. Uno era fascista. No era yo, ¿vale? No era yo. Podría serlo, no era yo. Y nos dimos cuenta porque aquel día había una manifestación de cuando Vox dijo vamos a hacer manifestaciones en coche y a paralizar la ciudad con 6 coches. Como una puta escena de Cars de Pixar. Vamos a paralizar la ciudad con coches. Estamos en el salón y un compañero a la hora de la mani dice, chicos, me voy a dar una vuelta. Raro porque nunca antes había anunciado que se iba a dar esa vuelta. Nunca antes lo había anunciado. Me voy a dar una vuelta. Y se va y mi compañero, el otro, me dice, esto es raro, ¿eh? Deberíamos sospechar. Y yo, tranqui, tío, no te preocupes, hay confianza. Llevamos con él 3 años, no pasa nada. Y me voy a hacer la comida y no había cazuela. Se había llevado la cazuela para manifestarse. Y ya mi compañero me dice, hay que hablar con él, tío, tengo miedo, no estoy cómodo. Y le digo, tranquilo, tío, que llevamos aquí 3 años. Yo hablo con él, que tengo confianza, no te preocupes. Y por la noche le digo, Carlos, ¿tú estás cómodo aquí? Y me dice, últimamente España hay mucha gente de fuera y tal. Y le digo, no, Carlos, aquí en casa. Porque el tío venía empoderado de facha al máximo. A la mínima salía. A la mínima. Y le digo, no, Carlos, aquí en casa. ¿Estás cómodo? Y me dice, no sé, en esta casa. Y le digo, a ver, tío, ¿estás seguramente... seguro que estás cómodo viviendo con un moro y un maricón? Y me dice, Jordi es maricón. Y el tío a las 2 semanas dijo, chicos, me tengo que ir de este piso. He encontrado uno mejor. Se fue, de verdad, no volvió y se marchó. Y solo hay una cosa, y es que mi compañero Jordi no es homosexual. Eso era un farol que me inventé yo. Porque dije, como se dé cuenta de que son 2 contra 1, ¡me sacan a mí de mi puta casa! ¡Me sacan a mí! Miriam era. Marina. Marina, te pasa a ti una cosa que cuando tú estás en el médico, sabes que te toca a ti, cuando tú estás en la consulta, sabes que te toca a ti porque en algún momento sale un enfermero o enfermera y dice, Marina Matamoros, por favor. Ojo, este apellido me daba un miedo de pequeño. Ahora ya no, ahora ya no. Métete en mi puta cabeza, lo loco que te puede volver eso. Que haya gente que se llame Matatú. Matú, te matan a ti. Y están por ahí dando vueltas y te matan. Te matan a ti, es una puta locura, Matamor, es una locura. Es el rollo, yo de pequeño era en plan, si tengo que hacer un trabajo en grupo con esta persona, no voy a ir a su casa. Lo siento, mami, prefiero suspender esto, no quiero, me da miedo. Pues sale un doctor o un enfermero o enfermera y dice, Marina Matamoros, y tú te levantas, porque dices, soy yo, y vas, es tú, no tienes ningún problema. Yo sé que me toca a mí,
cuando sale una persona y dice oye, doctor, aquí se ha colado un medicamento a lo mejor. Vale, ya sé quién es. Vale, ya está. Tú, ven. Tú, venir. Ven. Estoy en el IKEA, amueblando mi casa de Madrid. Y le digo al dependiente, ¿me puedes poner un perchero samancopla y un sofá vinlede y una mesa grismi, unas sillas dos o tres kraskm, unas cortinas kmtsings, un armario garstpt, una alfombra de baño kmm, cajas para la mudanza, unos cubiertos también. Y me dice, ah, sí, ok, vale. ¿A qué nombre? Y le digo, Yunez Chaib. Y me dice, ¿qué? Perdona. Joder, si en algún sitio me siento yo seguro es aquí. Donde todo se llama extraño. ¿Tú cómo te llamas? Alam. Ala. Adam. Adam, tú eres un poquito morito a lo mejor, ¿no? Lo tengo fichado desde el principio. Es que estamos en un grupo de WhatsApp todos. En el grupo estamos todos conectados. Lo sabía, te he visto la cara. Cuando vivía en Palma de Mallorca iba a la universidad en autobús y no sé si aquí en Barcelona pasa esto, pero en Mallorca cuando estás en el autobús siempre al lado del conductor hay un tío muy politoxicómano. Ahí pasaba en todos, no sé si aquí pasa. Un tío muy politoxicómano que se sube en una estación y se baja en las dos siguientes. Y en el trayecto le da una chapa tremenda al conductor que nadie más. El tío se sube y es en plan, ya, que no sirve, tío. Ahí yo una vez la que se monta en esa rotonda y bueno, tuve un hijo en esa rotonda. Que... Bueno, luego perdí la custodia, no sé qué. Mi hijo, y güey, ¿tú qué tal? Te cuento yo primero. Bueno, venga, tío, hasta luego, hermano. Bájate, no sé qué, cojo un cigarro del suelo y va a la casa, tío. En Mallorca pasa esto. Y me subo al autobús que iba a la universidad y veo que no hay nadie en su sitio. Y siempre estaba ahí este tío, me parecía raro. Me pongo en su sitio. Y cuando se cierra la puerta, se ve que entre la puerta y la ventana se había quedado el tío en un hueco así comprimido. Y al salir, quemadísimo, borracho, empieza a decir, puto negro de mierda. ¿Qué me ha quitado el sitio, puto negro de mierda? Y yo es en plan, a ver, no soy negro, tío. O sea, no me ofende. Bueno, un poco así, no me ofende. Pero conoce a tus enemigos, al menos. ¡Conócenos! Y el tío, puto negro de mierda. Y yo, joder, qué rayado, tío. Y empiezo a buscar como entre la gente complicidad para que alguien me eche un cable. Y me doy la vuelta y detrás mío había un chico negro. Y le digo, el pastel es tuyo, tío. No tengo nada que ver. Él está diciendo una cosa, me entra por aquí, me sale por aquí, porque yo no soy negro. Te está interpelando a ti, no a mí. Yo no tengo nada que ver, este tío no tiene nada que ver conmigo. Y enseguida me dice, puto moro de mierda, que me ha quitado el sitio. Tú que me ha quitado el sitio. Y yo como que para vacilarle le dije, vete a tu país. ¿Qué? Y se ofendió muchísimo porque se le cortocircuitó la cabeza de ¿cómo me está diciendo eso este pavo? Y dije, joder, qué poder esta puta frase. Yo no la había dicho en mi puta vida, tío. Vete a tu país, joder. Te sacan del país. No del bar. No de tu silla, ¿eh? No del bar. Ni siquiera de Barcelona. Vete a tu país, donde sea. Coge una maleta y lárgate, que me molestas a 800 kilómetros de distancia. Buenísima la frase. Tiene un poder tremendo. Le ofendió mucho al tío. Y me reta a una pelea dentro del autobús.
dentro del autobús en movimiento, un tío que no controlaba todo su sistema nervioso muscular se me enfrenta a una pelea y se me pone así. Y yo, que no quería problemas, me voy a ir al fondo y paso de él, y el tío me va a dar un puñetazo en la cabeza, pero yo ya no estaba ahí. Me había ido hacía 7 segundos. Lo que pasa es que sus 14 neuronas dijeron, aquí hay algo, vamos a pegar. Y me va a dar un puñetazo. Y cuando está por aquí, como no había cabeza mía, hay aire, el tío se tropieza y como que se da un golpe en la cara con la máquina de pasar la tarjeta. Y la máquina pitó. La máquina... ¡Top! La máquina pitó. Como que paranoia de la tecnología, ¿no? La máquina pitó como diciendo, a este tío aún le queda un viaje. Uno sí. Uno le queda. Uno al menos. Cuando antes de la pandemia solía ir mucho de vez en cuando, cada varios años, en los veranos, algunos veranos, a Marruecos a ver a mi familia de ahí. Que a lo mejor a ti te pasa también esto. Que... A ti, Adam, te tiene que pasar esto. Tú vas a Marruecos, Adam. Y te encuentras a un primo que no conoces de nada porque ha nacido en el momento en el que tú no estabas. Y siempre hay un primo nuevo más pequeño. Y es una puta locura porque es familia tuya, pero no sabes ni cómo se llaman, ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni nada. No tienen... Y te tratan como si tú fueras el salvador que viene a sacarlos de la pobreza. Y como que sus padres le dicen, pégate a este. Jugad, hacer planes, jugad. Y yo, que a mí me gusta mucho jugar con niños, porque siempre he tenido hermanos pequeños, como que me gusta jugar con mis primos nuevos. ¡Primo nuevo! Joder, mola mucho. Un mundo por descubrir. Y la última vez, una prima súper guay, súper simpática, como que conecté con lo que es ser familia de nuevo... Con África otra vez y... De verdad, conecté con África de nuevo. Jugué como 3 días a tope con esta niña, prima mía. Y al acabar, joder, te quiero un montón, no sé qué, no me entiende. Yo a ella tampoco, pero ahí como... Hay como ya hay un vínculo familiar de por vida. Y al irme, mi abuela dice... Me coge de aquí y me dice... Y yo, que no entiendo el idioma... Por tanto, acabo de imitar a mi abuela, que es la cosa más racista que he hecho en mi puta vida. Imitar a mi abuela. Le digo a mi madre, mamá, ¿qué me está intentando decir señora abuela con esto? No comprendo qué me dice señora abuela. Y mi madre me dice, como que en algún momento, en el futuro, a lo mejor podríais tener una boda concertada. Ahora no, tú, pero en el futuro podríais. Y yo, mamá, no. Dile cómo se dice en su idioma, no. ¿Cómo se dice no? Mamá, dile que no, que dile, ¿cómo se dice en su idioma que no, que solo folla amigos? No le dije eso. Era una broma, le dije, mamá, ¿cómo se dice que me da miedo el compromiso? Que en Europa somos así, que me da miedo el compromiso. Que luego me deja de hablar, pero a veces me mira los stories y me hace daño eso. ¿Hace daño eso? Joder, hace daño eso. Te deja de hablar y te ve los stories. Eso duele mucho. Duele mucho. Mi abuela... A veces la gente me dice, tío, no hablas el idioma de tu abuela. Y... Yo les digo, a ver, yo hablo 4 idiomas. Mi abuela habla 1. A idiomas le puedo. Dile algo a ella que aprenda más. Además, ¿qué? 1 medio. Porque sabe hablarlo, pero no escribir. Tiene el speaking solo. Solo tiene el speaking. Mi padre
Mi padre, cuando tenía 6 años, se cayó de un primer piso, se dio un golpe aquí detrás y se quedó ciego en aquel momento, y como la ciencia no estaba avanzada como para curarlo, se quedó ciego toda la vida. Mi padre a día de hoy es ciego desde que tiene 6 años. Y hay gente que me dice, tío, eso tiene que ser raro para ti. Pero como yo ya nací y mi padre era así, era rollo. Para mí es normal. Y hay cosas que son diferentes. Por ejemplo, hay un tema, y es que mi padre fuma tabaco desde que tiene 10 años. Desde los 10 años, mi padre fuma como con la ilusión de un niño desde que empezó. Os juro que nada le hace más ilusión que un cigarro a mi padre, te lo juro de verdad. Y cuando éramos pequeños, mi padre siempre nos hacía la merienda, que consistía en: cojo una manzana, la corto y se la doy a mi hijo. Porque no... O sea, yo nunca he comido un bocadillo de 4 pisos. Cuando era pequeño, mi merienda era una puta manzana, con todo el cariño del mundo. Y a día de hoy pienso, esa manzana cortada con sus manos, con todo el cariño, tenía que tener tanta nicotina acumulada de 50 años de fumar, que yo recuerdo levantarme alguna vez a medianoche en plan, ¡quiero una puta manzana, joder! ¡Quiero una puta manzana! ¡Una puta manzana, joder! Cuando hablas con una persona que no te ve, cuando hablas con un invidente, una persona ciega, tienes que ir soltando muletillas todo el rato para que sepa que le escuchas. Tú, cuando hablas con alguien que te ve, tú estás en plan... Y la otra persona sabe que que le estás escuchando, te sigue el rollo, ¿no? Cuando hablas con alguien ciego tienes que decir esto, pero de verdad, hablándolo. Porque si no, no sabe que le escuchas. Tienes que estar todo el rato. ¡Ah! Ok, ok. Vale. ¡Ah! ¡No! Sí. ¡Ah, ok, ok! Vale. ¡Ah, sí, ok, vale. ¿Papá? Ya. Yo te juro que toda mi vida me he cansado ya de soltarle las muletillas estas a mi padre, que de vez en cuando, por aburrimiento, le meto una de C. Tangana. El tío me está hablando y yo... ¡Ay, ay! ¡Vámonos! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Siempre que cuando vivía en Palma de Mallorca, cada domingo iba a comer con mis padres. Y mi madre, siempre cuando estaba la comida al horno, me decía, ve y ponle especias y échale hinojo y luego lo remueves y tal. Y yo pensaba, ¿por qué mi madre separa el hinojo de las demás especias? ¿Qué manera de...? Si el hinojo es una especia, ¿por qué hace esto? Y era en plan, a lo mejor mi madre, todo el racismo que ha recibido en 30 años... ha encontrado la vía de escape contra el puto hinojo. Rollo, joder, puto hinojo de mierda. Puto hinojo no es especia, el hinojo no es especia. Y estamos comiendo y me dice, ¿le has echado hinojo? Y le digo, me lo has dicho tú. Y me dice, yo jamás te diría eso. Y un día le digo, mamá, estoy aquí en el piso, incómodo, con Carlos, que es un poco así, raro y tal. Esto antes de saber... Es incómodo. Y mi madre me dice, échale hinojo a Carlos. Y yo, ¿de qué puta tribu venimos del norte de África, en la que se le echa hinojo a la vida para solucionar los problemas? Y un día conecté y resulta que mi madre confunde échale hinojo con échale un ojo. ¡Joder! Mi madre lleva toda la puta vida. ¡Toda la puta vida! Tuve flashbacks a mi pasado. De mi madre diciéndome, ¡échale hinojo al semáforo! ¡Cuidado! Y pensé, tío, ¿y si mi madre cree que el refranero español y las especias van de la mano? Rollo, los cominos del señor son inescrutables. Por ahí no. Por ahí no. Ay.
Ya, ¿se le tiene miedo al COVID? Yo creo que ya el COVID no existe, ¿no? Ya no se le tiene miedo al COVID. Ya no se le tiene miedo al COVID, ¿no? Hace un tiempo se le tenía bastante. Yo le tenía un miedo tremendo. Luego se me pasó. Y lo que pasa es que mis amigos de Mallorca, como allí nunca llegó el COVID fuerte, le tenían miedo cuando era improbable cogerlo allí. Y había amigos que cuando yo venía de Madrid me decían: Yúnez, prefiero no quedar contigo porque como tú viajas mucho, puede que lo pilles en un avión y me lo pegues a mí. Yo se lo pego a mi padre, y mi padre a mi abuelo a mi bisabuelo, mi bisabuelo a mi tatarabuelo, y entonces mi tatarabuelo se muere y es culpa tuya. Mi tatarabuelo se muere y es tu culpa. Con 115 años se muere y es tu culpa. Le has pegado el COVID a mi tatarabuelo, has matado a mi tatarabuelo. Ahora vuelve el miedo al terrorismo, ¿a que sí? Como que el terrorismo vuelve a tener... A mí antes de la pandemia el terrorismo me daba un miedo increíble. Ahora ya no tanto, porque el COVID, pero ahora que ya no hay COVID, es en plan, tío, ¿y si hay un atentado de nuevo como los de antes? No sé. Y hay gente que me dice: Yúnez, yo tengo una técnica que me hace salvarme en un atentado, que consiste en que si de repente hay un atentado, yo me hago el muerto. Yo me hago el muerto. Así el pavo cree que ya me ha matado y no me dispara. ¿Tú crees que funcionaría eso? Que de repente alguien hiciera... Ah, perdona, que justo me estaba muriendo ahora, lo siento. Joder, ya me está jodiendo quitarte el trabajo a ti que venías a matarme, pero... Ah, me dolía aquí de hacía... Me muero, tranquilo, No me mates que ya me muero. Ya me he muerto, ya estoy muerto. Ay, estoy muerto ya. Hay gente que cree que funcionaría. Y hay mucha más gente de la que pensáis. O sea, si aquí hubiera un atentado, seguramente la mitad haría... Mi puta estrategia está funcionando. ¡No va a funcionar! Yo tengo una estrategia que creo que a mí me funcionaría al 100%. Y también a Adam, seguramente. Seguramente tú y yo nos salvamos. Si de repente hay un atentado, entra alguien por aquí, yo con toda la sangre fría voy y le digo: venga, tú por aquí y yo por aquí. ¡Muchas gracias, Barcelona! Almedi, Sami, a la presentación. Gracias a ahora. Este año 2022, me he hecho famoso. No sé si lo suficiente como para que, señora, ¿usted sabe cómo me llamó? ¿Cómo no? Saim. ¿Saim?